Donde se produce la noticia, ahí está Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto. Bueno, aquí empezamos, Vianelo Perdomo, muy buenos días. Desde República Dominicana para el Mundo, programa Contraparte. Y asimismo con la bandera dominicana, Vianelo Perdomo. 700 jonrones, un club de 700 jonrones pertenece a Albert Pujol, cariñosamente llamado Tito también. Bueno, lo de Tito es nuevo, Mario. Buenos días. Bueno. Buenos días, es Mario. Nuevo. Lo de Tito es nuevo, Mario. Buenos días, Mario. Gracias por presentarme. Buenos días, amables televidentes de Lando Fino. TV, televisión a otro nivel. Los que están conectados en el canal 77 de Claro y en todo el sistema de cable nacional en el 34, así como los seguidores de nuestras redes sociales. Bueno, sí, Mario, Albert Pujol el sábado conectó dos jonrones contra su equipo anterior, los Dodgers de Los Ángeles, hasta para llegar a 700 jonrones en un club Beirut, que no es de Albert Pujol, sino el club de los 700 jonrones. Barry Bonds, que tiene 762, Hank Aaron, que tiene 755, y Beirut, que tiene 700. El gran Beirut. Y asimismo, Mari Ramírez dijo, no, pero la particularidad, que le hubiera gustado que esos cuatro que le faltaban a Alex Rodríguez lo hubiera dado. Bueno, eso es otro capítulo, claro. Pero un dato curioso de los jonrones de Albert Pujol es que Barry Bonds jugó con un solo equipo, que Hank Aaron jugó con un solo equipo, Barry Bonds con los Giants de San Francisco, Hank Aaron con los Bravos de Atlanta, y Beirut con un solo equipo, con los Yankees de Nueva York, y Albert Pujol ha jugado con tres o cuatro equipos, ¿no? Otra curiosidad importante es que justo el sábado, cuando Albert Pujol conecta el jonrón 700, se cumplían 66 años de la llegada a Grandes Ligas del primer jugador dominicano, en este caso el montecristeño Osvaldo Virgil, alias El Orégano, y el expresidente Leonel Fernández, que recientemente había sido invitado por el propio Albert Pujol a hacer el lanzamiento de la primera bola en el Bus Stadium. Y Nicolás Fernández también. No, eso fue de los últimos ya. No, esa fue de los primeros. Ese fue el mensaje número 93 que recibió Albert Pujol. Perfecto, pero fue el más cariñoso de todos. La picardía de la gente, esa vaina. Tito. Yo no, a eso yo no le hago caso, pues eso es farándula. No, eso no es farándula. No, yo no le doy seguimiento a la farándula. Bueno, felicidades. A lo que yo sí le doy seguimiento es, al inicio, antes de ayer, del torneo mundial de voleibol, y que ayer la reina del Caribe vencieron a Corea del Sur 3-0, 25-19, 25-12 y 25-15. Y lo más importante realmente no es que hayan ganado su primer juego, sino que esas muchachas llevan más de 40 sets sin perder. Centroamericano, Norseca, Y el 3-0 de ayer. Y la calidad de los equipos que le ha ganado. Sin perder ni un set, ni un set. Yo le decía a un amigo ayer tarde que ya ella yo no la califico como reina del Caribe, porque ellas son reina de Norseca, porque Norseca es Norteamérica, Centroamericano y el Caribe. No, y se han ganado el respeto. Y le acaban de ganar a Estados Unidos para ser campeonas de Norseca. Ella está en un grupo duro del Mundial. Son la número 9 del mundo, y comenzando a ganando como lo hicieron ayer sábado, ellas pueden ahora escalar 1, 2 o 3 peldaños en el ranking mundial, es decir, quedar 8, 7 o 6 en ese peldaño, porque la verdad es que están armando un equipo, vamos a decir que han armado, están armando tremendo equipo, porque ese grupo que ganó ayer en Corea está compuesto por veteranas, jóvenes y novatas. O sea que el relevo del voleibol femenino aquí es tremendo, es tremendo. Ojalá en otro deporte ellas puedan. Bueno, tiene dos nombres, República Dominicana en primer lugar y también Cristóbal Martes. Eso es así, eso es así.
Mario Lara, tú eres un ex colaborador o ex funcionario del Ministerio de Medio Ambiente. Recuerda que, aún estando vivo el malogrado ministro Orlando Jorge Mera, aquí nos quejamos de una situación que estaba dando ahí con los técnicos especializados. Comentábamos tú y yo, ¿cuánto le cuesta al Estado Dominicano, por ejemplo, preparar, tecnificar, especializar a un agrónomo para que se convierta en especialista en sanidad vegetal? ¿Cuánto le cuesta al Estado preparar un ingeniero agroforestal para que se haga especialista en guardar parques, etcétera, etcétera, etcétera? Recuerda que estando visitándote yo a ti en el Ministerio de Medio Ambiente, veíamos que los técnicos estaban contentos porque hubo un capítulo que se llamaba bono o incentivo al desempeño. Y recuerda que nos quejamos aquí de cómo habían desaparecido los guardaparques y cómo muchísimos técnicos en la gestión de Orlando Jorge Mera le fueron quitando el bono por el desempeño. Resulta bien hacer, Mario, que el lunes había una audiencia en el Tribunal Superior Administrativo porque varios especialistas en medio ambiente sometieron al Ministerio de la Justicia porque le habían tumbado a unos el 35% de su sueldo, a otros el 50%, a otros le habían quitado el bono pues, de desempeño. Cuando nombraron a Miguel Xara Hatton, por aquí le hicimos un llamado para que resuelva eso. Pero vaya sorpresa, eso ha empeorado. Este mes de septiembre, al momento del Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente hacer el pago sobre incentivo al rendimiento, menos de 20 cobraron, pero vete a ver cuáles, los recién nombrados. No se respetó la carrera administrativa, no se respetó nada, pero han seguido cancelando y han seguido quitándole entre 35, 50 y 60% de su salario a técnicos que tienen 10 años preparándose para ser mejores dominicanos, para servir mejor al Estado Dominicano y para ser más eficientes. Yo no entiendo, carajo, qué es lo que está pasando con los ministerios en este país. No los entiendo para nada. Yo no sé cómo quieren ser equipo de un presidente que tú lo ves solo, siendo todo. Esta semana, por ejemplo, lo vimos sustituyendo al director del COE, porque parece que no confía en nadie. Él está siendo de vocero, está siendo ministro de Agricultura, está siendo de todo el pobre presidente Luis Abinader. Parece que la gente quiere que le dé un infarto. Es lo que quieren sus funcionarios. Porque si tú eres funcionario y no funciona, tú lo que quieres es que a tu presidente lo jodan. Y eso no puede ser. Siempre hay luces y siempre hay sombras. El mismo general Méndez dijo todo lo contrario que tú has dicho, Vianelo. Entonces, yo te voy a decir algo, Vianelo. Tú hablas desde el punto de vista tuyo, pero el general Méndez te llevó la contraria y dijo que es lo mejor que a él, en toda su trayectoria, es lo mejor que él ha visto. Bueno, a veces yo no entiendo. Entonces, al general Méndez. Vianelo, porque si tú le das para este al general Méndez, que tiene. Y dile disculpas, general Méndez. No, el que tiene que pedirme disculpas es a mí, porque él tiene mucho tiempo ahí, donde está sentado. Y lo que dice Luis Abinader lo ha dicho de todos los presidentes de la República. Y te repito, Vianelo, lamentablemente hay un vacío de liderazgo a nivel nacional. Aquí hay muchos líderes, Mario. No, pero ¿en dónde? Y hay líderes en embrión. ¿En cuál embrión? Pero el PRM tiene 12. 12 tiene el PRM, que aplazaron su proyecto presidencial del. Ahora, pero yo estoy hablando de personas que vayan como legisladores. Ahí, Mario. Y como alcalde también. Bueno, esos 12. Que hay que tener un discurso de anhelo. Esos 12 y tú, no tú no lo estás viendo en, lo, no, Mario, en los Mario, nuevos. Esos 12 que del están PRM. Aspirando. Esos 12 del PRM que aspiran a presidente de la República. Deben ser diputados ahora para que tengamos un buen congreso. Un candidato, ¿tú no te imaginas, es aquel. Tú te imaginas una Cámara de Diputados con Wellington Arnac. No, espérate, con Yayo Sanz. Espérate, tú estás hablando de gente que son Mario. Políticos probados. Ah, pero eso es, Mario. Entonces el liderazgo, y Mario. En INAPA está haciendo un buen trabajo. Entonces el liderazgo. Y en aduana está haciendo un buen trabajo. Pero antes de ser funcionario, el liderazgo, son gente Mario.
calificada. Pero entonces no me diga que no hay liderazgo, Mario. Pero hay yo estoy hablando de lo que vienen subiendo, porque esas personas son veteranos. Pero ya hay liderazgo, Mario. Son veteranos. Hay liderazgo, Mario. No quiera manipular. No estoy manipulando. Usted es una gente tremenda. Tú dijiste que no hay liderazgo y te señalé del PRM que hay 12. Sí, pero me señalaste dos veteranos. También el PRM hay 12. Me señalaste dos veteranos probados. Fellito sobrevive a veterano. Tiene que probarse. No es veterano, Mario. Y a nivel electoral tiene que probarse. José Horacio Martínez es veterano y ha hecho un buen papel en la Cámara de Diputados. Sosa es veterano. Candidato presidencial, por mí no. Yo le aconsejo que siga como diputado. Para mantenerte informado, suscríbete a NotiActualidad Global. Noticia minuto a minuto.